Lo primero que quiero agradecer es al Hotel Aire de Córdoba por dejarme esta sala para despedirme de todos vosotros, de la afición, de la gente. Eso lo primero, ¿no? Lo segundo que quiero es, el motivo de esta rueda de prensa es el poder despedirme de lo que he dicho antes, ¿no? De todos vosotros, que habéis tenido siempre un comportamiento conmigo fenomenal, de la afición de Córdoba, y del que todo la persona directa o indirectamente haya intervenido en estar estos 10 meses prácticamente en este magnífico club, ¿no? Quiero agradecer a los jugadores. Hemos tenido un trato sensacional siempre. Quiero agradecer a los entrenadores que han estado en estos meses, a casi todo el personal del club. Para mí ha sido 10 meses en los que ha sido un máster, en los que ha habido una incertidumbre diaria de no saber qué va a pasar al día siguiente. Yo creo que solo hemos podido trabajar bien los primeros 25 días, 30 días, es decir, desde que entramos el 17 de junio hasta que ya se rumoreaba que Jesús León no se iba a hacer cargo del segundo pago a Carlos González. Entonces, a partir de ese momento fue todo muy, muy difícil, muy difícil. Y no es ninguna excusa, ¿no? Es la realidad. A nosotros nos faltó en los últimos 20 días, en las últimas dos semanas, apuntar al equipo con lo que de verdad te da el salto de calidad a una plantilla, que son los delanteros, ¿no? A partir de ese rumor, como os he dicho, fue imposible traer los delanteros que estábamos manejando desde el principio. Incluso amigos míos, futbolistas, y yo tengo WhatsApp de ellos guardados, que no querían venir al Córdoba porque se olían lo que podía venir. Entonces así fue muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que hasta ese, digamos, 25 de julio más o menos, hicimos un muy buen trabajo, y luego fue más casi un tema psicológico que de dirección deportiva, ¿no? A mí la espina que me queda clavada o lo que me queda es no haber realizado mi trabajo, que es el de director deportivo, ¿no? Porque ya, como os he dicho antes, era una incertidumbre diaria, no sabías qué iba a pasar al día siguiente. Un día te encuentras en el club a la policía judicial, otro día no teníamos dinero para nada, otro día, bueno, era un sinfín de problemas. Por eso quiero agradecer de nuevo a los jugadores el comportamiento que han tenido siempre, que ha sido ejemplar, hacia todos los empleados del club, hacia la dirección deportiva, y yo creo que hacia lo realmente importante, que es el Córdoba y su afición, ¿no? Después, con la llegada de Infinity, pues por lo menos el tema económico se estabilizó, se empezó a trabajar muy bien, dio al club una estabilidad económica que no tenía antes, y todo eso pues nos hizo crecer un poquito más, ¿no? Cuando entran Infinity, nosotros tenemos una reunión en mi despacho, tanto Jorge como yo, con un miembro del consejo, en el cual nos dice que tanto Jorge como yo vamos a tener los mismos cometidos y las mismas competencias que teníamos antes, cuando eso ya tenían por detrás apalabrado a otra dirección deportiva. Entonces, tras ese comentario, nosotros tenemos una reunión con todo el consejo, una reunión muy dura, en la que yo les digo que no estoy de acuerdo de cómo se están haciendo las cosas, de que no estoy de acuerdo en cómo se han marcado los tiempos, que sabéis que para mí en el fútbol es muy importante,
y que, bueno, dada la llegada del mercado de invierno, porque ellos entraron, me quiero recordar, el día 2 de enero, que dado la entrada del mercado y lo que nos estábamos jugando a nivel futbolístico, pues yo les digo que vamos a centrarnos solo en el mercado de invierno, vamos a intentar hacer el mercado de mejor invierno posible. Yo creo que lo conseguimos, yo creo que el equipo se reforzó muy bien en el mercado invernal. No tengo ninguna duda de que si esto llega a acabar, el Córdoba estaría en el playoff. Y que a partir cuando se acaba el mercado de invierno, nos sentamos y decidimos lo que sea mejor para el Córdoba. Yo ya tenía decidido que la mejor solución para todos era el separar el camino mío del Córdoba, ¿no? Yo nunca dije que yo me quiero ir del Córdoba. Nunca dije eso. Yo lo único que dije es que creo que dos direcciones deportivas en un club es muy difícil, y que lo mejor para que el Córdoba siga su funcionamiento es tratar de llegar a un acuerdo para mi salida. No es una cuestión... Esto sea se ve mejor así, ¿no? Vale. Esto no es una cuestión de ni de título, ni de ser director deportivo, ni de nada. Es una cuestión de que porque yo... estaba en el Valladolid de secretario técnico y me fui al Valencia de scout, y he estado en muchos equipos de segundo, o sea que para mí no es el problema. Es difícil, es verdad que cuando tú estás de director deportivo en un sitio y viene otro, pues trabajar con ellos, eso es complicado, pero bueno. Entonces yo les digo que la mejor situación para mí y para el club yo creo que es una salida. Empezamos a negociar después del mercado invernal. Y bueno, estamos negociando el porcentaje del finiquito, por llamarlo de alguna manera, en lo que los jugadores y sobre todo Raúl Agné me tratan de convencer, y al final lo hacen, de que me quede hasta el final, a final de temporada. Yo accedo a ello, entre otras cosas, porque yo conozco muy bien a Raúl Agné y yo creo que le podía llevar... que él conmigo podía rendir más de lo que podía rendir sin mí, ¿no? Entonces accedo a quedarme hasta el final, con lo que después del partido de Cartagena Raúl es cesado, sin yo tener ni voz ni voto en esa decisión. Contratan a Juan Sabas también. Prácticamente sin yo tener ni voz ni voto, ellos me llaman para decirme un poco la decisión que habían tomado, me dan una lista de entrenadores, yo les pongo otros 3 o 4 o 5, no me acuerdo, pero yo creo, y es una opinión personal, que ellos ya tenían decidido el nombre, ¿no? Con esto yo quiero decir que yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie, ni de Miguel Valenzuela ni de Juanito. Es más, yo deseo que les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, les va bien al Córdoba. Y la gente que me conoce sabe que lo digo de corazón y lo digo de sentimiento. No soy un tío que sea rencoroso, ni mucho menos. Yo deseo que les vaya bien a ellos, porque ellos para ellos es el bien del Córdoba, ¿no? Entonces, luego llega el dichoso virus, y al mes o así, más o menos, recibo una llamada de Javier González, en la que me dice que me van a meter al ERTE, tal día como hoy. Yo le digo que, bueno, pues que si se mete todo el mundo, pues yo no puedo hacer nada. Si hay que meterse en el ERTE, pues se mete en el ERTE por el bien del club. Y me dice que en la negociación que estábamos teniendo, que él no había conseguido una respuesta todavía de Bahrein. Entonces yo le digo, mira, ese porcentaje que estábamos negociando, Javier, entiende que no puede ser, porque mira cómo está el país, mira lo que me va a costar encontrar trabajo. Si yo encuentro trabajo mañana, a mí no me importa rebajar al mismo porcentaje que estábamos negociando, pero ahora mismo no puede ser ese porcentaje, hay que renegociar. Javier me dice que lo entiende, que se lo dirá a la gente de Bahrein y que mañana me llama.
Entonces, al día siguiente me llama y me hace una oferta del prácticamente el 40% menos de lo que estábamos negociando. Yo le digo que no, y al día siguiente tengo la carta de despido. Creo, de verdad, y lo digo sinceramente, que todo lo que hemos pasado aquí, los meses sin cobrar, lo que hemos trabajado por el Córdoba, creo de verdad que no me merezco esta situación. Yo siempre he estado abierto a un acuerdo, siempre he estado abierto a dialogar para no tener que llegar a un juicio. Entonces, a partir de eso, pues ha sido un poco, contado, resumido, un poco cómo ha sido el año, que no, desgraciadamente se habla muy poco del tema deportivo. A mí me gusta que me juzguen por temas deportivos, no por temas extradeportivos. Está claro que todo el mundo acierta y se confunde en los fichajes, pero yo estoy convencido que con los refuerzos del mercado invernal el Córdoba se había metido en playoff seguro. Seguro que se me escapa algo por ahí, pero prefiero que me preguntéis las cosas y así pues dejo de hablar porque no me gusta mucho el hablar así, ¿no? El monólogo. Así que, si queréis, estoy a vuestra disposición, como dijimos en la última rueda de prensa. Ya te he dicho, yo siempre he estado abierto al diálogo y sigo estando abierto, pero quiero que todo el mundo entienda que yo defiendo mis intereses, tanto deportivos como económicos. Entonces, si está claro que yo defiendo lo mío y el Córdoba defenderá lo suyo. Entonces, si no llegamos a un acuerdo, pues tendrá que ser un juez el que dictamine quién tiene razón, ¿no? No, el abogado está hablando con los abogados del club y ya te digo, yo espero poder llegar a un acuerdo antes de llevar un juicio. No, llevo más de 20 años de carrera y es la primera vez que estoy en esta situación y la verdad que me duele, estoy jodido por ese aspecto. De fútbol y medicina todo el mundo opina, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que la plantilla está compensada. Lo demostré, o lo demostramos cuando hicimos el fin del mercado de verano. En el mercado de invierno, para mí, el equipo se reforzó muy bien, muy bien. Y yo creo que el equipo está compensado. Quizá para mí le falta un delantero más. Pero en los demás sitios yo creo que está compensado. Tiene por líneas jugadores distintos en todas las posiciones y ya te digo, es que en verano fue prácticamente imposible cerrar una plantilla por la situación que todos conocemos, ¿no? Sí. Ellos ya saben de quién me quiero despedir y de quién no me quiero despedir. No me gusta dar nombres propios, yo creo que cada uno ya sabe a quién me dirijo. ¿Cuál, perdona? No, la verdad que es que si te digo, la verdad es que igual te equivoco. No sé cuál era el presupuesto global de la plantilla, porque yo cerré algunos jugadores y otros les han cerrado otros. Entonces no sé cuál fue el presupuesto global. Lo que sí que te digo es que en el primer equipo, en el mercado de invierno, nos hemos ahorrado en torno a 100.000 euros.
solo en el primer equipo, ¿eh? No hablo de luego las compensaciones que hay con la gente del Córdoba B o juveniles, eso. Yo solo hablo del primer equipo, nos hemos ahorrado en torno a esa cifra. ¿Quién son? Pues entiendo que el presidente, él negociaba algunos contratos. Para eso es el presidente y yo no tengo nada que objetar ni nada que decir, ¿no? Él es el dueño del club, o era el dueño del club y me parece bien lo que hacía. Sí, sí. La verdad que sí. En el mercado de invierno me dejaron trabajar. Eso es cierto. Quitando un par de jugadores que nosotros queríamos traer, que no nos dejaron los consejeros. Realmente hicimos un 80%, yo creo, de los jugadores que de verdad queríamos traer. Yo creo que ahí, la verdad que estuvimos trabajando a gusto. Se habla que el Córdoba la próxima temporada va a tener un presupuesto de 8 millones de euros. ¿Tú, a través de tu experiencia, cómo consideras esa cifra para segunda división B? Ojalá tenga 10 o 12, ¿no? Yo es lo que quiero, de verdad, que le vaya bien al Córdoba y que el Córdoba esté lo más arriba posible. ¿Qué me parece el presupuesto de 8 millones? Es que yo creo que para el año que viene no se sabe nada todavía. Yo creo que el virus va a afectar mucho el tema económico a los jugadores, a los directores deportivos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no se estabilicen un poco las cosas, decirte si va a ser un buen presupuesto o un mal presupuesto, la verdad que no me atrevo. Bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer es centrarnos en lo que mejor sabíamos que era el tema deportivo, ¿no? El estar cerca de los jugadores, el estar cerca del entrenador y que esa rumorología que había por fuera, pues que les llegara lo menos posible a ellos, que se centraran solo exclusivamente en el tema de los entrenamientos y en el tema de los partidos. Y a partir de ahí yo creo que lo hemos conseguido. Ha sido muy difícil porque ha sido complicado, porque te venían los jugadores al despacho y te preguntaban qué pasaba, que si iban a cobrar, que si no iban a cobrar, que se querían reunir con Jesús, que si no se querían reunir con Jesús. Entonces ha sido un tema delicado, pero bueno, como he dicho antes, ha sido un máster, ¿no? Yo jamás he visto el contrato de Sebas Moyano. O sea que con eso te digo todo. Yo creo que también Luis hizo un esfuerzo al venir a Córdoba para negociar la deuda que tenía y los derechos que no podíamos inscribir. Entonces yo creo por eso que ha sido un verano muy, muy difícil, muy complicado y que gracias a Dios pues se pudo inscribir el equipo y empezar a competir. Entonces, hablando de contratos que firmas tú, o de contratos que firma el presidente, me gustaría conocer la situación de Luis Garrido. ¿Cómo fue ese fichaje? Porque ha sido de los pocos nombres propios, los que se han dado en esta rueda de prensa, que se han dado, por ejemplo, el caso de Javier González, que ha comentado que ese contrato estaba en el mercado, que quería prácticamente quitarse del medio. No sé si pudiera dar una valoración de cómo ha sido su llegada y su trayecto en esta temporada. Yo creo que a Luis Garrido lo primero que tenemos que hacer es tener un poco más de respeto, sea un jugador que haya cuajado o no haya cuajado. Al final, en el fútbol hay muchas circunstancias que los jugadores rinden más en un sitio o rinden menos.
Luis Garrido ha jugado Champions con la Estrella Roja, no con un equipo cualquiera. Luis Garrido ha jugado Mundiales, Luis Garrido ha jugado Copas de América. Yo conozco muy bien a Luis Garrido y sé el jugador, el tipo de jugador que clase que es. Pero Luis Garrido llevaba sin competir en torno a 6 meses. Cualquier jugador, y lo estamos viendo ahora, de 2 o 3 meses sin competir, no es el mismo jugador, ni incluso de primera división. Yo no entro si Luis Garrido es bueno o malo, porque ya te digo, hay circunstancias en los equipos que rinden mejor en un lado o rinden mejor en otro. Primero, que el comportamiento que ha tenido ha sido excepcional, y que a mí me parece que se le están al chaval criticando, por llamarlo de alguna manera, en exceso. Yo no. Lo que haga Jorge no lo sé, pero yo te aseguro que no ha habido ningún acercamiento al Lugo en ningún momento. No. Sí, pero a mí no me consultaron. No, en ningún momento me llamaron para decir que estaba destituido. Lo único que les dije que me gustaría decírselo yo en persona a Raúl por la amistad que teníamos y por el trato que tenemos de hace muchos años. Accedieron a ello, lo cual les doy las gracias. Y luego no he tenido ni voz ni voto, el despido de Raúl, ni en la contratación prácticamente de Juan Sabas, porque yo creo que ellos ya lo tenían hecho. Es más, a mí a Juan Sabas no, ni me le han presentado. Por ejemplo, yo no estuve en la presentación de Juan Sabas a la plantilla tampoco. Entonces, pensaba que estaba hablando. Entonces, no, a partir de ahí yo creo que estaba, pues eso, como pintado y no estaba al lado, efectivamente. No, yo no creo que sean contratos inasumibles, la verdad. A mí particularmente me parece que el Córdoba no haga un esfuerzo por Fidel, me parece que comete un error. Pero ahora lo digo a título personal como Alfonso Serrano, no como yo creo que Fidel va a tener equipos de segunda división. A mí me han llamado bastantes directores deportivos de segunda división para preguntarme por él. Que no han podido o no han querido hacer el esfuerzo, pues eso se lo tenéis que preguntar a ellos. A mí particularmente me parece Fidel, que con sus altibajos, como tiene todo el mundo y ha tenido, evidentemente, a mí me parece un jugador muy bueno. Hombre, Alfredo como director general estaba metido en todas las negociaciones, tanto de Jesús como mías, evidentemente. Yo no soy un director deportivo que haga algo por decreto, no lo he hecho nunca, no he fichado un jugador, yo creo que nunca en mi vida por decreto. Siempre ha sido consensuado, pues con la dirección deportiva, con el secretario técnico, con el entrenador, por supuesto, y con el presidente o director general. Entonces, pues a veces cerraban ellos las operaciones y a veces las cerraba yo. Para eso trabajamos todos en el Córdoba y unas veces eran ellos y otras yo, sí. Me parece que eran $400,000 que había que pagar. Y creo que no había que pagarles, sino había que decirles al
a su club, que el Córdoba iba a ejercer la acción de compra y nos daban, creo que, bastantes facilidades de pago. Creo recordar, para eso. Fueron motivos económicos y que a la dirección deportiva actual pues tampoco le agradaba mucho, no lo veían con buenos ojos. Por tanto, ¿esa directiva que cuenta a día de hoy influye de alguna manera en tu mercado de invierno a la hora de hacer alguna contratación? Sí, claro, al haber dos direcciones deportivas, pues lógicamente es como cualquiera, ¿no? Es decir, a veces a mí me puede gustar más, no sé, Fidel que Yetei, o al contrario, y a ti no. Entonces, yo propuse nombres, dije en cuál eran mis prioridades o nuestras prioridades, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hay gente, me dijeron tanto los consejeros Javier y Adrián como la dirección deportiva, que algunos sí y otros no. Entonces, acaté eso y nos pusimos a trabajar en ello. Nunca sabe lo que va a pasar en la vida, ¿no? Yo, si Jorge, como todo el mundo dice, va al Lugo, pues me alegro por él, la verdad. Que creo que se lo merece, es un chaval muy trabajador, un chaval que conoce el mercado, y yo si fuera cierto eso, pues yo me alegraría de que tenga la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, ¿no? Una cosa que eso es, nosotros tuvimos una oferta de un equipo de segunda división en plena ebullición de cómo estaba el Córdoba, y decidimos quedarnos también. Lo digo para que la gente lo sepa, que esos rumores no eran rumores, era cierto. Nosotros tuvimos una oferta de un equipo de segunda división A y decidimos quedarnos aquí. No me gusta dar nombres. Se habló del Oviedo y de otros más, pero no voy a decir el nombre por respeto un poco al director deportivo que está ahora, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos en ese momento tan complicado que se vivía en ese momento, que salía ya de las dificultades de pago? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a decidir que era donde te salía un proyecto de una división colectiva? Porque yo creo en el compromiso. Entonces creo que nosotros nos comprometimos con unos jugadores, nos comprometimos con un entrenador que vino porque es amigo mío, porque encontrar un entrenador de cierto caché nos fue muy, muy, muy complicado. Y yo creo que todo eso, junto con pues eso, las conversaciones, las comidas o las cervezas con algún jugador y con el míster, pues decidimos quedarnos hasta mínimo hasta final de temporada, pero mira, por las circunstancias que han sido, pues no hemos podido. La base de datos es prácticamente la misma que estábamos utilizando nosotros. Porque esa base de datos la manejaba Rafa Sánchez. Es más, yo creo que es peor, porque nosotros teníamos trabajando a un chaval que se llama Diego Lara, que es un espectáculo, es un informático que tiene una base de datos y nosotros teníamos una aplicación en el móvil que es yo jamás he visto eso. Creo que es un espectáculo de tío. Y creo que Diego Lara, lo que tiene, yo creo que es muy bueno. Yo no digo que lo que tengan ellos sea malo, al contrario. Pero lo que tiene Diego Lara es muy bueno. Lo que pasa que tuvimos hasta la mala suerte de no tener servidor para esa base de datos y para esa aplicación. Entonces, era muy difícil trabajar en esas circunstancias. Y que lo que realmente duele también es...
que ellos desde el primer momento, no hablo de la dirección deportiva, no se han preocupado de, por ejemplo, cómo es esa aplicación o cómo es esa base de datos de Diego Lara, por ejemplo, ¿no? Y me parece que es muy, 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 muy interesante y muy buena. ¿Estamos listos? Pues muchas gracias por venir. Os deseo a todos que vaya lo mejor posible y que ojalá dentro de poco el Córdoba esté en el fútbol profesional y vosotros estéis lo más arriba posible también. Muchas gracias.